Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care, just be here and I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up, I'm not. I think it's odd how we always wait another day. How we watch things the kids walk away. Let's live down by the. Hola, ¿cómo están? Mire, siempre uso yo maicena. Ya les he dicho por si ven algo así. Me estoy comiendo arroz con aguacate así solo. Y un café. Tenía mucha comezón así. Entonces yo cuando siento así como mucha comezoncillo, que me quiere salir una espinilla o algo así, yo utilizo mucho la maicena en mi cara. Yo ya les he comentado algo así a ustedes. Y me ha resultado. Yo te traía aquí y así, y me puse y pues dije de una vez en los dos lados. Y miren cómo quedó. Siempre, pero yo siempre, siempre uso maicena para todo, hermosa. Me encanta a mí la maicena. Y pues saboreándonos, estoy viendo videos en la tele. Ahorita la estoy grabando bien tarde. Son como a las 8 de la noche. Como a las 8 de la noche. Y dije, ¿por qué no volverles a decir de la maicena? Bueno, por si les interesa, ¿verdad? Y el arrocito. La morisqueta, obviamente. Bueno, el arroz. Con puro aguacate. Así no lo comíamos en México, allá en Michoacán. Mi cafecito. Calientito. Es descafeinado porque luego no me vas a dormir. ¿Cómo la ves? Me decía hermosura, yo ya les he dicho que la maicena es buena para muchas, muchas cosas. De hecho, la pueden usar como polvo translúcido. Perfecta. Está caliente mi café. Pero el arroz está frío. Fue lo que hice para comer. O sea, albóndigas y arroz. Mi esposo comió, yo también. Pero ahorita se me antojó porque vino mi hijo y con Sofi y mi Junior. Apartemos un aguacate porque a Sofi le encanta el aguacate, le encanta. Entonces ahí sobró la mitad y dije, bueno, para que no se quede así, mejor me lo preparo yo con arrocito. Delicioso. Voy a seguir saboreándome esto. Y pues aquí les sigo. Sigo viendo mis videos. Les digo que no les puedo comentar aquí, pero bueno. Importante que los vea, ¿verdad? Y así duermo con la maicena, no me la quito.
voy a hacer una botanita. No, no una botanita, un postrecito. Una vez. Y tengo estas fresas que en la mañana, bueno, a mediodía le hice chocomil a mi esposo. Entonces las voy a picar. Y les voy a poner cremita. A saborearnos estas deliciosas fresas. Un postrecito para ponerme a ver la tele. No estaba, voy llegando, andaba con mi hijo y con mis amores, mi Junior, mi Princesa Sofía. Andaba con ellos y pues voy llegando. Ay, que mi hijo me invitó a comer. Mi nuera pues anda trabajando. Anda trabajando y pues andaba con los niños más que nada. Yo por mis amores, ya ven, mis nietecitos. Y ahorita dije, ¿por qué no hacer un postrecito, Ana? Estoy sola. Estoy, como dijera Marisela, sola. Mi esposo ya sabe, hermosas, trabajando. Lo cual, pues obviamente, hay que dar gracias a Dios por el trabajo, por todo. Miren, estoy picando lo puro loco. Y vino ahorita a Walmart a traer huevos para mañana, si Dios nos da licencia, hacer de almorzar huevos, pero no, me acordé que ahí tengo pollo. Mejor voy a hacer un caldito de pollo y ya. Así delicioso, ¿verdad? No caldo, pero quiero que lleve sopita también. Sopita. Sopita aguada de conchitas, porque el viernes, si Dios nos da licencia, cuido a Junior y a Sophie. Y pues me gusta que haya ahí para que ellos coman. Me gusta que haya sopita. Ok, creo que ya está. Ahora, si tuviera lechero, obviamente le echaba, pero pues claro está que no tengo, ¿verdad? Entonces, voy a traer una cuchara. Voy a ponerle azúcar y le eché toda. Bueno, ya ni modo. Es que ya hablas mucha crema. Y pues obviamente tenemos que batirle mucho de aquí para hacer las famosas cremas con fresas con crema. Llevan pues más cosillas, pero ya sé. Yo siempre, ya saben que yo no soy de las que me estreso quebrándome la cabeza. Nada. Voy a hacer esto, voy a... Nada, nada. Oh my God. Delicious. No, y creo que le eché mucha azúcar. No pasa nada. A ver, déjenme probar una. Ya ven que la fresa... Ay, está bien negra la fresa. Le voy a echar más azúcar. Si tuviera miel, echaba miel, pero no tengo. Ya. Déjame ensalada. ¿Saben qué? No voy a ensuciar ese plato. Aquí me lo voy a comer. La verdad se va a ver muy feo, muy nada. Oigan, a mi tía. Estoy jugando, hermosas, no crean. Ya saben que yo solita me pregunto y me contesto. Ok, ya. Vamos. Es que de verdad que son muchas fresas. Así las voy a vaciar al revés, hermosos, la neta. Miren, con de todo lo que le bato, queda así, miren. Hago que se haga aguada. Yo me acuerdo que antes le hacía seguido a mi esposo esto. A ver, vamos a vaciarlas. Sí, son muchas. No pasa nada. Ya las picamos ya. Ya las picamos todas y ahora me jodo.
ustedes. Aquí las voy a probar con ustedes para que vean. Miren, no pasa nada, no pasa nada. No es promoción, no es promoción. Vamos a taparle. A ver. Miren. Deliciosa. Deliciosas. No sabía mucho. Otras poquitas. Según yo lo preparé, pues me voy a ver la televisión y miren. Bien buena. Como para algo rápido, un postrecito, así está bien. Pero mira, mira. Ay, tápale, tápale. Ya las veo. Hermosuras. Bueno, obviamente ya tiene rato que me tomé un rico y delicioso cafecito. Me metí a bañar. Estoy lavando y voy a ir a, no sé si a la Rosa o Burlington. Traigo hielo. Quiero que me seque este pelo. Tengo que algo muy, muy mojado. También me corté un poquito mis uñas. Porque, miren. Bueno, para no enseñarles este dedo que se ve feo. Ya la traigo bien recorrida, miren. Y ya cuando las traigo mucho recorridas, a mí no me gusta hacerme como retoque, ¿no? Porque pues, sí, me gusta mejor cambiar de... Me gusta hacer todo. Y esta, me la corté también. Bueno, en sí todas me las corté, todas. Miren, me las dejé bien chiquititas. Porque esta también me la lastimé. Siempre, cuando ando limpiando y que me tapo toda la mano con el trapo de la cocina, tas, no falta que hay tas, me lastimo. Y tas, se da. Este, y. Me la corté. Todas, me las hice chiquititas. Quiero que ya se me caigan. Ya tiene 12, ya tengo 2 semanas con ellas. Pero ya yo pienso, si no se me cae de aquí a mañana o pasado, yo me las voy a quitar. ¿Cómo la ven? Pero no me gusta casi quitármelas porque uno se puede maltratar su uña. Pero, lo vamos. Vamos. Junior, aquí. No, aquí. Hermosura estando acá con ellos porque a ella le gusta que me venga acá atrás con ellos. Entonces mi esposo fue a agarrarme comida. Sí, es que está durando. Comida china. El Junior ya se respetó nomás. ¿Eh? Sí, ¿verdad? ¿Y qué te fuimos a comprar? Unos Legos de Mario. Legos de Mario, ahorita los vas a armar, ¿verdad? Sí. Está tan caliente. Está muy caliente. Y pues. Y aquí está el Junior. Espérame, el Junior sí. Hola, hermosuras. Tenía ya días que no las grababa, la neta. Pero bueno, no pasa nada. Creo que aquí al empezar hubo unos clics de unos días atrás. Pero bueno, no pasa nada.
Pues típico, voy a ordenar aquí esto otra vez, pero quería mostrarles unas cositas que compré en una tienda que es donde yo compro casi por lo regular a mi ropa. Permítanme tantito. Estaba grabando, pero me entró una llamada de mi hermana. Y pues sí, duramos un rato hablando. Ya hasta se está haciendo más tarde. Pero según yo estaba ordenando, ¿verdad? Aquí todo ese rollo. Y se me ocurrió hacer, pues no experimentos, porque eso todo el mundo lo sabe. Tenía tres rubores que no usaba, entonces los tres los desbaraté en este sartencito aquí, que el cual ya limpié obviamente. Los desbaraté y les puse alcohol, entonces ahí lo tengo ya que seque, todo está fresco. A ver qué sale, y ya le puse aquí. No pasa nada, no pasa nada. Entonces, también el brillo este que tengo, también eché alcohol. Ay, Ana, a veces hago cada cosa yo, hermosa, no crean, no crean. Se me agarro haciendo cada cosa yo. Y también un polvo, el polvo este polvo es traslúcido, pero la regué porque se ve oscuro. Les voy a decir por qué. Porque le revolví, ya ve que yo me gusta usar mucho la maicena, bueno, como quiera, le revolví maicena al polvo y también le revolví, ¿qué creen? De este con el que me contorno, es decir, y creo que se me pasó la mano y quedó café. Pero bueno, voy a esperar ya que seque a ver qué onda. Otra, lo que estoy viendo, a ver si con esto le puedo emparejar ahí para que quede más lisito. Déjenme echarle alcohol. Aquí. Ay, yo cómo uso el alcohol, ¿verdad? No sé si se han fijado, lo uso bastante. Ay, ya me ardió. No, no se pudo. No se pudo, no se pudo. No se pudo, mira, así. No pasa nada y que se quede así. Ay, ya. Me ardió la mano. Porque tengo aquí. Y pues, así es. Y pues, por ahorita me van a ver casi todo. O algún. ¿Cuánto? Casi todo el mes sin uñas. Porque no me. Ay, qué pendeja, ya lo estaba cerrando y no debe estar cerrado, debe estar abierto. Porque no me quiero poner uñas hasta que salga, porque voy a salir fuera, obviamente. Y ya me quiero poner uñas. Pero ahorita no te quiero dejar descansar mis uñas, que quiero o no, si las traigo un poco maltratadas, la verdad. Y luego, pues también ordené unas cosas que son para uñas. Por eso, por lo pronto, pues tengo que esperarme. Aguantaré un poquito. Ya les mostré lo que compré. Miren, compré este labial. Es tinta. Tinta. Bueno, ahorita no lo traigo, pero sí me gustó. Me costó $2. Y ahorita traigo este. Este no me acuerdo. Casi son similares, pero no. Este es más oscurito y este es un poquito más clarito. También me costaron $2. Me agradó. Compré esta marca de Italia. Este es más claro, más oscuro. Por a ver qué sale. Y también compré uno de MAC. Mire, bueno, yo le puse esta tapita, ¿ok? Pero ustedes saben que viene con este tipo de tapitas, mire. Pero o sea, yo se la puse. Este de MAC. Tenía mucho que no compraba productos de MAC. Quería ver qué número era, porque aquí yo ni le entiendo, ni le veo tan. Es NC37, creo. La cajita se ve más bien, pero no sé dónde la dejé. La cajita, de verdad, creo que ya la tiré. Pues sí, déjenme ver si la encuentro para ver. Sí, miren. NC37. ¿Cómo ven? Pero les digo, yo le puse la pompita esta. Esta pompita es de este. Y me valió gorro, la corté porque obviamente está más grande. Le corté el tubito y ya se lo puse aquí. No pasa nada. Voy a calar también este glue. Ahora que me ponga mis uñas, les digo, ahorita no. Ahorita no porque voy a salir fuera y pues no. No quiero traer uñas hasta después. Así que, bueno, ya ordené, ya no las grabé más por estar en el chisme con mi hermana, pero ahí las veo. Miren mis cejas, ahora me la volví a rasurar de aquí.
No me la estoy rasurando bien porque me he trasquilado mucho, pero pues, tengo bastantes pelillos. Pero quiero que me la saquen. Pero ya luego, a ver qué día voy. Ahí las veo. Ay, hermosas. Iba a ir a la calle. Digo, iba. Porque resulta que ya está lloviendo. Uy. Está pues chispeando poquito. Y voy a ir a Target porque quiero quiero agarrar un producto para el pelo. Que si les soy honesta, lo vi en TikTok. Y me llama como la atención. No sé. Entonces, pero ya se vino la agüita. Déjenme chequear el weather a ver qué onda. Ok, así es de que ahorita les digo.